¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Vamos Platicando. El día de hoy vamos a platicar con Rafael Elourdi, ingeniero civil. Disculpen un momentito, tengo una falla técnica, se oye un eco. Perdón, disculpen la falla. Algo está pasando por aquí. Nunca había pasado algo así, ¿eh? Discúlpenme. Muy bien, parece que ya se corrigió. Había una duplicación, sigue el eco. Bueno, voy a tratar de, me voy a quitar esto para no perderme y vamos a darle para adelante. Pues como les decía, vamos a entrevistar el día de hoy a Rafael Elourdi, ingeniero civil, con maestría en filosofía de la ingeniería y sustentabilidad de sistemas, experto en administración de proyectos y coaching organizacional. Platicaremos sobre cómo una crisis comienza a resolverse en el momento en que discernimos entre si tenemos o no capacidad de intervención sobre la situación. Esto es, pues, ¿podemos hacer algo al respecto o no? Básicamente, podemos verla como una maldición o como una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Al final, nosotros decidimos sacar lo bueno o lo malo de cada experiencia. Rafa, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Gracias, Arturo. Gracias, buen amigo Arturo. Y pues la gente que nos esté viendo, sean uno, dos o tres, ya es útil. Es tratar de expresar algo que pueda servirle a lo mejor a una persona o a nosotros mismos, ¿no? Así es, Rafa. Pues muchas gracias nuevamente. El tema de hoy para mí es un tema muy, muy importante, sobre todo ahorita que estamos atravesando precisamente por una crisis. Y, y pues realmente yo sé que tú tienes un proyecto también, un proyecto personal con tu blog de rafaelourdi.com. La verdad yo te sigo ahí, veo que traes ahí pues muchos consejos, manejas temas apropiados a la situación actual, cómo manejar la crisis desde un punto de vista, inclusive a veces con humor. Y honestamente, por eso quiero platicar contigo sobre este tema. Creo que tú puedes ahondar bastante y creo que podemos juntos ayudar aquí a que los que nos ven, a la audiencia de Vamos Platicando, ayudarlos a que puedan sacar adelante a lo mejor una crisis importante, ¿no? Para todo el mundo, inclusive. ¿Cómo ves? Claro, no, totalmente de acuerdo, Arturo. Y bueno, a la orden, tú plantea ahorita si quieres el primer tema y platicamos, por supuesto. Vamos platicando. Muy bien. Pues mira, Rafa, lo primero que se me viene a la mente con este tema, ¿no? Y no sé si tú recuerdas, ¿no? Lo que dijo alguna vez Henry Ford, que impactamos tanto, o sea, lo que nosotros pensamos, si creemos que podemos hacer algo o
creemos que no lo podemos hacer, pues lógicamente vas a estar en lo correcto, ¿no? Una o otra que tú decidas, estás en lo correcto. Y eso es algo que decía Henry Ford. Y de ahí quiero partir, o sea, ¿cómo ves tú esto? ¿Tú crees que la forma en como nosotros veamos esta crisis verdaderamente pueda cambiar algo para nosotros, lo personal? Sí, claro, mira, yo trato de vivir bajo una filosofía que es de no irse a los extremos, ni en lo positivo, y obviamente menos en lo negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo comentabas, ¿no? Lo que decía Henry Ford, o mucha gente dice, ¿no? Y hay mucha literatura de eso que el que quiere puede, lo que te propone lo puede lograr, etcétera. Eso tiene sus matices, ¿no? Y hay ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice, nadie puede decir que ahorita yo me voy a preparar para ser un gran basquetbolista profesional. Eso es imposible, ¿no? Literalmente, ¿no? Sin embargo, obviamente, si yo me propongo sacar adelante a mi familia con ciertos hábitos, ciertas costumbres y ciertas cosas que yo quiero hacer, eso sí es posible, ¿no? Entonces, es un mundo de matices ¿no? Y en todos los sentidos, ¿no? Ni muy exceso de lo bueno, ni muy exceso de lo malo, ¿no? Entonces, en este sentido, el nosotros autoprogramarnos, ¿no? De algo positivo y de decir, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, pues también se define con otra frase, ¿no? Que es tirarle a la perfección para lograr la excelencia. Entonces, en resumen, en una crisis, y precisamente una frase hoy que subí ahí en el blog y en otras partes de Sartre, de Jean-Paul Sartre, decía que cuando caes en el extremo de la desolación o de una crisis, es cuando lo único que queda ya es optimismo y ver hacia arriba y estar contento y tranquilo de que lo único que vas a lograr es lo que logres con tus propias ganas y tu capacidad y tus acciones, ¿no? Y aún así eso tiene limitantes en cuanto a, por ejemplo, quién depende de ti, cuánta gente depende de ti, tus capacidades físicas, ¿no? En ese momento también, ¿no? Entonces todo eso nos hace ser, yo creo, como un goldfish, ¿no? Y que tú sabes, en una pecera se adapta al tamaño de la pecera. Si tú tienes una pecera pequeña, pues no vas a poder rebasar la pecera porque se desborda el agua y te ahogas, ¿no? Y si tienes una pecera grande en la que te puedes mover, entonces puedes llegar al máximo de tus circunstancias. Resumen de esta pequeña parte es, ¿te puedes adaptar a las circunstancias para salir adelante en una crisis? Definitivamente sí, sin irte a los extremos. Muy bien. Pues sí, definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. En mi caso, por ejemplo, en la casa yo manejo con mis hijos, eso, ¿no? Porque muchas veces sin darnos cuenta empezamos a pensar o nos empezamos a centrar, ¿no? En las cuestiones negativas, en lo que está pasando a nuestro alrededor, en lo malo que está pasando a nuestro alrededor, nos ganan y nos consumen la cosquillita de estar viendo las noticias, y las noticias pues muchas veces son, pues nada más están manejando el morbo de la gente, ¿no? Ay, sí, los medios noticiosos quieren ojos, quieren eyeballs, ¿no? Quieren globos oculares, eso es lo que, de eso viven, ¿no? Y van a hacer lo que sea para conseguirlos, lo que sea, ¿no? Así sea una noticia roja, una noticia escandalosa, ¿no? Y eso que dices tú está comprobado científicamente. Una noticia negativa te afecta 7 veces más de lo que te beneficia una noticia positiva. Y eso lo leí en un libro de finanzas una vez, ¿no? Cuando estuve en Urbi, que se manejaba mucho el tema financiero y me empapé mucho de eso, ¿no? De la bolsa en sí. No es recomendable estar viendo todos los días tus acciones o el tipo de cambio. No es recomendable, por lo que te acabo de decir. Por cada vez que baje tu acción, tú vas a sufrir más, por decirlo de alguna manera, que por cada vez que suba. Entonces, tú tienes que dejar las cosas ahí. Si no puedes hacer algo para remediarlas a diario, déjalas en paz. Ejemplo, todas las noticias del COVID. Yo hice un grupo de Facebook al que todos están invitados que se llama Actitud ante el COVID. Y en ese grupo decidí únicamente invitar a la gente y yo mismo a poner puras notas positivas de preferencia relacionadas con el tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no?
llámese pues memes, chistes, videos, en fin, y ha habido una respuesta interesante, ¿no? Y es curioso, ¿no, Arturo? Porque yo mismo me di, como yo soy el administrador del grupo, es un grupo pequeño, pues tiene, no sé, 400 personas ahí, pero bueno, creo que lo disfrutamos, hacemos comentarios, insisto, están invitados todos en Facebook, actitud ante el COVID. Hay gente que de repente pone una nota, ¿no? Pues negativa, ¿no? De lo que ya sabemos, pero pues yo las filtro y no las dejo que se publiquen, ¿no? Entonces, nos gana, ¿no? Nos gana. Vemos COVID y, tiene que ser lo malo esto y lo otro, ¿no? Entonces, definitivamente sí hay un tema de actitud en todo esto. También, hay que decirlo, Arturo, también, quien diga que ahorita le está yendo muy bien y que está vendiendo mucho y que esta crisis le ha traído los mejores beneficios, está fuera de la realidad. Está desconectado de la realidad esa persona. Así sea un Little Caesar Pizza, ¿no? Que lo vemos haciendo filas, la gente y todo eso. Si alguien presume que está ahorita yéndole muy bien, está desconectado de la realidad. Eso hay que decirlo claramente también. Claro, claro, sí, no, pues una cosa es que por razones obvias, pues unos negocios estén mejor que otros, pero definitivamente todos estamos en la situación, todos estamos pasando por la crisis. Pero sí, bueno, alguien que diga, a lo mejor muchas veces, que dice, a mí me va bien, a lo mejor no necesariamente es que quiera presumir, ¿no? Porque, digo, se me ocurre que a lo mejor también están tratando de ser positivos o de decir, a mí no me ha vencido esta situación, yo estoy al pie del cañón y no me va mal, así como que programándote, ¿no? Está bien. Pero en el fondo, yo creo que todos estamos... de alguna manera siendo tocado significativamente por la situación, pero sí los hay, sí me he topado con personas a veces así que hasta suenan un tanto arrogantes, ¿no? Además, pero no es verdad, ¿eh? No es cierto, o sea, es más lo que tú dices, yo no lo había reflexionado así, pero es un tema de darse la actitud positiva y decir, bien, ahí vamos, duro, se vale, ¿no? Pero también ¿sí? tú te das cuenta, ¿no?, que pues digo, no necesariamente, ¿no? Es algo que parezca que alguien esté totalmente cuerdo, ¿no? Cuando exagera sí, en eso. Claro, definitivamente. Sí se ve raro, pues, ¿no? Que alguien esté presumiendo, porque dices tú, espérame, pues creo que no estamos en el mismo, no vivimos en el mismo planeta, ¿o qué onda? Así es. Pero bueno, a final de cuentas, la actitud sí tiene mucho que ver. Si uno se hunde en lo negativo o se concentra o se centra en las cosas negativas por las que está pasando, pierdes de vista completamente las cosas positivas. Siempre hay algo positivo. Yo, por ejemplo, digo, ay, pues el encierro, estuvimos meses o algunos todavía seguimos la mayor parte del tiempo encerrados, pero ¿Qué hemos ganado con el estar encerrados? Pues estar en familia más tiempo. O sea, yo, por ejemplo, yo doy gracias a Dios porque tengo a mi familia, todos estamos sanos y he convivido con ellos estos últimos meses mucho más tiempo del que normalmente yo convivo en condiciones normales de trabajo. Yo cuando salgo en la mañana a trabajar, en condiciones normales, por ejemplo, mi hija más pequeña está dormida. Pues la veo dormida cuando me voy. Y muchas veces cuando regreso del trabajo, después de las reuniones y todo, ya en la tarde y en la noche, a veces regreso y ya está dormida. Entonces, pues a lo mejor nada más hablé con ella por teléfono, ¿no? O ya está, ella tiene ya edad y tiene su Messenger Kids ahí y me manda mensajitos, papá, y estamos en contacto, sabemos que andamos ahí y estamos al pendiente, pero muchas veces, pues, no nos vemos lo suficiente, ¿no? Y ahorita estoy agradecido con la situación de tenerla y de disfrutarla tantas horas del día, ¿no? A veces hasta digo, ya. pero sí, digo, esa es una cuestión positiva. Estamos pasando más tiempo con nuestras familias, ¿no? Pero pues también esa situación, esa simple y sencilla situación del encierro, independientemente de cuál sea la razón, si tú lo ves como un encarcelamiento, estoy aquí atado, no puedo hacer nada,
pues ya te estás yendo por lo negativo, ¿no? Si tú te centras en lo positivo que tienes de estar en esa situación del encierro, pues tienes mucho que ganar también. Hay muchas cosas buenas del encierro, ¿no? Claro, es digo, también lo comentaba claramente y recientemente lo leí, ¿no? Ayer precisamente tuvimos una videoconferencia con la directora del colegio de uno de mis hijos, y es una religiosa, ¿no? Y comentaba algo muy interesante, ¿no? Decía, a los jóvenes, ahorita lo que más les estamos inculcando en las videoclases, ¿no? Es que aprovechen estos momentos y creen memorias positivas del tiempo que pasaron con sus padres. Evidentemente, para un adolescente, los adultos somos inútiles, pues, ¿no? Realmente, como dicen en inglés, useless, ¿no? Somos proveedores, ¿no? Y ellos están desarrollando, buscan su independencia, y a mí es lo que más me puede, ¿no? Que ellos la están pasando en tiempos muy difíciles porque, pues, para ellos sus amigos son todo, ¿no? Seamos claros, ¿no? Pero bueno, este enfoque que se les dio ayer y que les están insistiendo, seguramente no solamente en una escuela de mis hijos, sino en la mayoría, es eso que acababa de comentar, ¿no? Que creen memorias y las atesoren, porque después, como todo, ¿no? Cuando no nos tengamos todos juntos, nos vamos a extrañar, ¿no? Entonces, ahorita, ¿no? Es el momento en el que se deben de crear esos lazos, ¿no? Y más en una etapa de preparatoria, ¿no? Que es el caso particular de uno de mis hijos, pues probablemente se vaya a estudiar otro lado, a ver quién sabe qué le depara el destino, ¿no? Cuando termine, y a lo mejor van a extrañar estos tiempos, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, Arturo, ¿no? De atesorar esto. El otro tema es reenamorarnos, ¿no? Decirlo claramente con nuestras parejas, ¿no? En un sentido mucho más amplio, ¿no? Físico, porque está comprobado también que lo que crea, la creación de lo que conocemos con la palabra de enamorarse es un tema de cercanía, de estar juntos mucho tiempo. Por eso es el famoso síndrome de la Laguna Azul, aquella película, ¿no? Que pues, es de nuestra generación, en la que dos niños, ¿no? Naufragan. Uh-huh. Y crecen y obviamente se enamoran, ¿no? Y procrean, ¿no? Y por eso lo vemos también, pues, del lado, digamos, negativo, ¿no? Y hay que controlar todo eso, pues, las famosas parejas de oficina, ¿no? Que se crean. Es muy común por la cercanía y la convivencia, ¿no? Entonces, llevándolo al terreno positivo y de esta crisis, ¿no? Esta pandemia, hay que aprovechar esas dos cosas, crear memorias y la cercanía con nuestras parejas y nuestros seres queridos. Definitivamente. Es algo importante que tenemos que valorar, ¿no? Hablando del tema de hoy, que es el valor de una crisis, pues este es parte de ese valor que tenemos a raíz de una crisis. Una crisis, pues, es nada más que un cambio drástico en nuestras vidas, ¿no? Y a lo largo de nuestras vidas vamos a pasar por muchas crisis, unas a lo mejor más fuertes o más críticas, valga la redundancia, que otras. Pero va a haber muchas. No es la primera ni la última crisis que vamos a vivir. Hay crisis desde, como dices tú, la crisis de la adolescencia. Eso es una crisis realmente que todos vivimos, todos pasamos por ahí. Ahora imagínense echándole un poquito más ahí de salsa al taco, ¿no? Una crisis de adolescencia, estando encerrado con los papás en la casa, chin, o sea, es complicado para los adolescentes, pero es algo que van a pasar, o sea, es algo que va a pasar y que los va a formar, los va a volver más fuertes. Siempre las crisis nos dan la oportunidad de crecer en muchos aspectos, nos dan la oportunidad de desarrollarnos y nos fortalecen, ¿no? Nos fortalecen como seres humanos, nos fortalecen como individuos y como familias, como comunidades, nos fortalecen. Hemos visto aquí en Mexicali movimientos importantes en los cuales se ha sumado mucha gente, como Apoyemos Mexicali, por ejemplo, es un movimiento que yo he apoyado mucho y la verdad creo que es loable la actitud y la disposición de los que formaron este grupo de apoyo. Hay muchos, ¿no? No es el único, y todas con buenas intenciones. Simplemente, pues, uno decide, ¿no? ¿Por dónde? Porque tampoco no podemos andar, no nos alcanza el dinero para andar apoyando todas las asociaciones de apoyo que hay ahorita para la situación, pero
Pero desde ahí, pues no creo que como comunidad hemos crecido. He visto muchos grupos como el que tú creaste en Facebook. Yo también estoy ahí en el grupo. No participo tanto, pero sí estoy viendo, Como tú dices, muchas veces el solo hecho de estar y ver y ves un meme y ves y estar viendo algo positivo, te vas alimentando de cosas positivas, de mensajes positivos y cortándole, ¿no? Cortándole a las noticias, pues, fatalistas, ¿no? Que nomás hablan de cuántos van, cuántos infectados, cuántos muertos. Oye, pues mejor vamos pensando en lo bueno, en qué hemos ganado, qué seguimos ganando y qué podemos hacer para seguir creciendo como personas. También el tiempo, y eso estoy seguro que tú lo has aprovechado mucho para eso. Te conozco, pues sé que te encanta leer y que te encanta estarte preparando constantemente. Pues tenemos un montón de tiempo que podemos desperdiciar totalmente o aprovecharlo, ¿no? O sea, podemos aprender muchísimo de la situación, aprovechar el tiempo para leer un libro, dos, tres, lo que podamos, para entrar a webinars. Hay un montón de webinars gratis ahorita, increíbles. O sea, Así es. aprovéchenlo, hay que aprovechar todas esas oportunidades. Normalmente, webinars que te cuestan miles de pesos o en dólares inclusive, ahorita son gratis o te cobran 100 pesos, 200 pesos, increíble, pues es algo increíble y hay que aprovecharlo. No sé qué opinas tú, ¿has aprovechado el Sí, por supuesto, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Más allá pues de todas las opciones de entretenimiento, ¿no? Que surgieron, ¿no? Con esta crisis y cómo ha apoyado todo ese sector, ¿no? A todos, ¿no? Pues hablando un poquito de temas más prácticos, ¿no? Lo que decías tú ahorita, ¿no? Por ejemplo, un curso que es muy recomendable que me aventé en Coursera. Coursera, pues es una plataforma, obviamente, de cursos en línea. Muchos de ellos, la mayoría, son gratuitos y de las mejores universidades. Está un curso de la doctora Laurie Santos, de la Universidad de Yale, que se llama La Ciencia de la Felicidad. Es un curso gratuito muy recomendable en el que explique. De hecho, es de los cursos más vistos, ¿eh? Tiene como 40 millones de personas que lo han visto. Una cosa impresionante, ¿no? Tiene sus subtítulos en español o en inglés. O sea, no hay pretexto para no verlo. Lo recomiendo mucho. Ella tiene un podcast también en audio que lo puedes bajar gratis. Es lo mismo. Se llama El Laboratorio de la Felicidad, algo así. Doctora Laurie Santos. Y lo que rescaté de ahí y que es un hábito que yo nunca tuve y que abona al tema de la felicidad, es la meditación. La meditación no necesitas, otra vez vamos al tema de los extremos, no necesitas ser un yogui, ni ponerte en flor de loto, ni pararte de cabeza, no necesitas todo eso para meditar, solamente necesitas 10 minutos en el que tú puedes bajar de Spotify, tú nada más tecleas meditación guiada o de YouTube, te pones tus audífonos, eso sí, tienes que estar sentado en un lugar cómodo y sin ruido, ¿no? A la hora que puedas, ya sea muy temprano o en la noche. Hasta en la regadera lo puedes hacer. Y 10 minutos estás contigo mismo, estás presente contigo. Es muy difícil que en este tiempo principalmente nos quitemos de la mente las preocupaciones, la economía, los hijos, qué va a pasar, el estrés, me voy a enfermar, se enfermó alguien. Pero con la meditación guiada te ayuda mucho y te sientes muy bien, muy bien. Te sientes muy bien, sí te ayuda a ser feliz. Porque incluso dentro de una meditación guiada, de la cual no soy experto ni mucho menos, tengo 3 meses haciendo esto, ¿no? Pero vas evolucionando de una manera interesante y aprendes a estar presente. Los ejercicios de respiración que haces cuando meditas significa que estás escuchando y sintiendo tu respiración. Y eso te hace que te olvides de lo demás. Estás presente en tu cuerpo. Y llegan los pensamientos de todas maneras, no creas que es automático. Llegan. Y tampoco tienes que batallar contra ellos, ching, ¿cómo voy a pagar la luz que me llegó de 6,000 pesos? No. Llegan y nomás pasan, ¿no? Y ya empiezas con otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo recomendaría mucho ese tema. Si no quieren tomar el curso, vean la parte de meditación guiada en Spotify. Hay muchos, muchos, ¿no? En español, pero el curso está padrísimo, lo recomiendo mucho. Se llama La Ciencia de la Felicidad. Muy bien, claro que sí. De hecho, voy a ponerlo en los comentarios aquí del programa para que los que nos estén viendo lo puedan ver. La ciencia de la felicidad, ¿no? Así ¿En es. dónde está el curso, dijiste? Coursera. 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 Se escribe
Coursera, ¿eh? Como curso, okay. En inglés, era. Ok. Lo vamos a poner. Nos está mandando saludos Javier Sánchez, por cierto. Te mandan. Ah, muy buena, sí, sí, vi su plática también hace una semana. Siempre muy útil los temas con Javier. Un saludo, buen amigo también. Oye, Rafa, cuando dices meditación guiada, ¿a qué te refieres con guiada? O sea, te van. Ah, ok. Sí, exacto. O sea, no es nomás la música y el eso no, no. Digo, eso lo hacen ya los expertos, ¿no? No, no, no. Aquí ajá. Pones y es una voz en español que te va guiando. Cierra uh-huh. Los ojos, siente tu cuerpo, siente dónde estás sentado, respira, etcétera. Y es muy fácil hacerlo. A eso me refiero. Ok, ok. Sí, porque yo hago ejercicios de respiración, pero no tengo esa guía, pues, ¿no? Con el Fitbit, es que es el reloj sí. Que uso para hacer ejercicio, tiene una función ahí que te permite, te va midiendo, pues, ¿no? La respiración. Te mide en un minuto, tienes que hacer respiraciones profundas y como que detecta cuándo estás inhalando y cuándo estás exhalando. Y luego ya tú seleccionas si quieres hacer una sesión de 2 minutos o de 5 minutos. Y cuando andas así estresado por alguna situación, a mí me sirve, ¿no? A veces estoy en el del trabajo que ya siento que traigo y que no puedo avanzar y yo, tranquilo, voy a hacer una pausa y hago 5 minutitos de respiración y me sirve, pero increíble. O sea, es algo de verdad increíble, ¿eh? No tienen ni idea cómo ayuda el simple hecho de concentrarse nada más en respirar. Y conforme vas agarrando experiencia, vas aprendiendo a liberar esos pensamientos, a descargarlos de tu cerebro, ¿no? Como que a desconectarte un ratitito. Pero el desconectarte de las broncas, ¿no? Así, literalmente estás meditando, Arturo, eso es lo que estás haciendo. Es como cuando alguien, el otro día me decía, platicábamos de esto y me decía, es que yo hago oración. Es exactamente lo mismo. Porque te estás abstrayendo de todo lo demás y estás concentrado en algo que te gusta, en tu propio ser, en tu respiración, en tu oración, llámale como le llames, le decía, ¿no? Es lo mismo, es estar presente contigo mismo. Así es, totalmente de acuerdo. Te digo, es algo que ayuda mucho y de verdad yo también lo recomiendo, así como tú lo haces. Me ha servido y creo que a los que nos ven, si no lo hacen ya, inténtenlo, traten de hacerlo, les va a ayudar en esta y en otras crisis que vengan. Así es, nada más no lo hagan en el carro, ¿eh? Es peligroso. No, te iba a decir, no es porque te vayas a quedar dormido, sino porque estás concentrado en ti, pues, ¿no? Entonces, sí, no. Sí, hay que tener cuidado en eso, porque... Imposible, ¿no? Ir meditando y manejando, pues, o te vas por un lado o por el otro, ¿no? Entonces, sí, no. Oye, y otra cosa también importante, ¿no? Que ayuda a nivel biológico es el ejercicio, ¿no crees? Sin duda, sí, totalmente. El ejercicio y la liberación de endorfinas, que el ejercicio pues libera en nuestro cuerpo y que nos hace sentir bien realmente. Yo, por ejemplo, duré mucho tiempo, honestamente duré mucho tiempo al inicio de la pandemia sin hacer nada. O sea, no sabía qué hacer. O sea, estaba, ¿qué hago? ¿Qué? Pues aquí me voy a quedar en la casa. Y pues... sí, está cerrada la ciudad deportiva, los gimnasios, los parques, en fin. Y ya, o sea, aunque ya traía yo, ya traía el hábito de estar yendo a la ciudad deportiva, todos los días iba yo a caminar o a correr, a hacer algo de ejercicio, ¿no? Todos los días. En cuanto me vi encerrado, se acabó y duré como 2 meses sin hacer nada. Empecé a tener, obviamente, hubo repercusiones en la salud y me fui a hacer unos estudios. Ah, porque aparte, estás encerrado sin hacer nada, pero come. O sea, no, y comes y cocinas. No solamente comes, sí. Sino que te sale, te nace el chef que llevas dentro, ¿no? Que hasta hay memes y hay TikToks que los niños me han enseñado, ¿no? Mira, aquí estás tú, papá, ¿no? Haciendo la séptima comida del día que te crees ya ahora un chef profesional, ¿no? Entonces, sí. Y obviamente tiene consecuencias. Fíjate que sí, efectivamente, como que esa fue una forma de liberar el estrés que traía de la incertidumbre, pues de no saber qué seguía y todo.
pues sí me puse a cocinar, me puse inclusive a hornear, a hacer pan, a hacer pizza. También. Y Lo dije, mismo. ay, siempre he querido hacer birria, siempre he querido hacer menudo, pozole, y entonces, o chocoflán y así, cosas así, ¿no? Y me puse a hacerlas, y digo, mis hijos encantados, papá, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a hacer pizza otra vez? Pero eso sí, hacíamos pizza 2 veces por semana. Buenísimo, las encontré helados, me salen bien buenas, eso sí, pero Ya pues veremos con todo. pronto en casa, en la casa base, en la casa base. Órale, órale, ya está. Yo pongo las pizzas. Pero Sale. pues era demasiado, pues, estar sin hacer nada. O sea, ahora sí que como dicen, en el sillón, ¿no? Y come y come. Muy padre al principio, pero pues se va acumulando. Ya no tenemos edad. Mis hijos no les hizo ni cosquillas, pero a mí me empezó a pasar la factura. Me empecé a sentir mal, me empecé a doler la cabeza, ya no sabía qué. Y me hice unos análisis y me salió precisamente colesterol alto, triglicéridos altos. ¿Estás haciendo ejercicio? Me pregunta la doctora. No, nada, pues hay que hacer ejercicio y te vas a tomar estas pastillas y le vas a bajar a esto. Principalmente me quitaron carnes, ¿no? Y yo soy súper carnívoro. Para mí, yo veía, estaba aquí así, veía por la ventana y lo primero que veía era el asador. Y decía, ¿qué he hecho ahora al asador? No, o sea, híjole, si por mí fuera, todos los días hacía carne asada, pero era demasiado, pues no, me afectó. Ahora, volviendo ahora sí que nos desviamos un poco, ¿no? Por la comedera que a todos nos encanta. El ejercicio, al volver a querer retomar esa rutina que ya traía del ejercicio, me fue difícil. O sea, yo ya hacía, o sea, para mí hacer 2 horas en el día de ejercicio no era difícil. Y después, cuando empecé a retomar, como recomendación del doctor, tenía que hacer 40 minutos 4 veces a la semana. Se me hacían eternos 40 minutos. O sea, no hallaba cuándo se iban a acabar. Y yo, ¿cuánto llevo? Y, ay, que apenas llevo 5. O sea, ¿qué me pasa? O sea, en tan poquitos meses perdí toda la condición, todo lo que ya traía ganado. Y ahorita ya empiezo. O sea, ya ahorita ya disfruto el ejercicio otra vez, porque me costó trabajo volver a agarrar ese ritmo. Las endorfinas sí te dan esa sensación de bienestar, pero si quieres, digamos que hay una curva en la que tienes que ir llegando a ese punto en el que ya disfrutas el ejercicio, porque si al principio, pues lo único que haces es cansarte, pues, ¿no? Y es difícil encarrilarte, ¿no? Porque haces ejercicio y terminas agotado y, ay, qué flojera, mañana voy a descansar. Claro. Entonces, no sé, ¿a ti te pasó algo similar también? ¿La Total, comedera de hacer total, ejercicio? totalmente. Igualito así como lo escribiste, yo solía correr cada año un medio maratón. Entonces, este Ah. año pues ya empecé y se suspendió todo y la pandemia, etcétera. Y también como tú, el primer mes o 2 meses ya pues nomás sentado y viendo qué hago, etcétera, en el sentido físico, ¿no? Sí trataba de entretenerme los demás, hasta que empecé a contar los famosos 10.000 pasos. Los 10.000 pasos diarios. Entonces ya no hay día en el que termine si no tengo los 10.000 pasos. Y para tratar de estar aquí conviviendo, pues a lo mejor estoy platicando aquí en la casa tuya y de ustedes, caminando como loco, ¿no? Pero platicando así con la gente hasta que hago mis 10.000 pasos o viendo la tele y lo hago y pues no termine el día sin que los haga, ¿no? Y Así. obviamente cuidando también, contando calorías, ¿no? Me puse a contar calorías con una aplicación que hay. También para no tratar de hacer una dieta muy estricta. Yo he hecho toda la dieta, la keto, la este, el otro, todo. Pero el conteo de calorías, pues es lo mejor porque de alguna manera no alteras la dieta de los demás, ¿no? Afortunadamente, pues en la casa comen de todo, ¿no? Y luego cuando alguien sale con una dieta especial, pues les alteras a los demás. Entonces yo simplemente ahorita lo que estoy haciendo en ejercicios, mis 10.000 pasos diarios y contar calorías. Entonces eso también es una alternativa interesante y hay herramientas para ambas cosas. Sí, ahorita hay muchas aplicaciones que se pueden aprovechar, muchas de ellas gratuitas, que nos ayudan y que nos motivan también, ¿no? Porque, por ejemplo, la aplicación que yo uso también, pues, puedes ir contando calorías, ir contando inclusive vasos de agua o litros, como tú le quieras ver. Y también tiene una, como, pues es una aplicación como un tipo chat,
pero no es tan interactivo como un Messenger, un Facebook, un WhatsApp, ¿no? Y, pero es de la misma comunidad que está en la misma situación, pues, ¿no? Contando calorías o haciendo ejercicio, y que traen objetivos similares en ese sentido. Entonces, pues, como que te echas porras, te echan porras, y vas viendo cuántos pasos lleva el otro y cuántos pasos llevas tú. Y si no los has completado y ves que el otro sí, pues eso te motiva, pues, a completar esos 10,000 pasos. Se vuelve a veces hasta un tanto, para los que somos medio competitivos, ay, me va ganando fulanito, ¿no? Y te motiva a hacerlo. Pero honestamente, sí creo que el ejercicio es muy importante. También nos decían, y se complicó mucho para los que, por ejemplo, corríamos, en el caso tuyo y mío, que nos gusta la corredera, pues nos dijeron, no puedes ir, está cerrado, no puedes ir a correr, te puedes enfermar si corres, se te va respirando enfrente de ti, te puede contagiar si está enfermo, y empiezas otra vez las cosas negativas, ¿no? Pero dices, bueno, pero ¿qué puedo? O sea, sí, puedes hacer muchas cosas en tu casa, pues, ¿no? Y puedes hacer muchas cosas con la sana distancia, puedes ir a caminar, puedes ir a, no está tan crítica la situación de que te voltee a ver a alguien y ya te contagiaste, ¿no? Sí es muy recomendable el ejercicio. Yo, en un mes, después de que retomé el ejercicio y estoy tomando los medicamentos, me siento otra vez muy bien, porque honestamente siento que recuperé mi salud, me siento como 10 años más joven. Ah, no me veo, ¿verdad? No me veo como 10 años más joven, pero sí me siento, ¿no? No aparentas la edad que tienes, así te la dejo. Órale, no, bueno, pues para bien o para mal, pero bueno, no la aparento. Tú defines si es cumplido o es insulto. Sí, ahora sí. Estamos hablando de eso precisamente, ¿no? ¿Te vas por el lado negativo o por el positivo? Pues me voy por el positivo, gracias. Así es, fíjate que hablando de ese tema, a mí cuando me tocó trabajar con mi tío, con don Eugenio Elordo, y cuando fue alcalde, cuando fue candidato a gobernador y gobernador, él nos regalaba a todos sus colaboradores un vasito, que tenía la clásica línea en medio, en la que arriba decía optimista o pesimista, el famoso proverbial vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Y ese era un tema que él siempre nos inculcó. Crisis o no crisis, ¿no? Es cómo ves las cosas, ¿no? Y me acuerdo una anécdota interesante, un secretario de Estado en ese momento se quejó en la mesa de que, bueno, ante los medios, ¿no? En un medio de comunicación, de que no le alcanzó el presupuesto que pidió no se lo autorizaron, ¿no? Para su dependencia, ¿no? Y yo me acuerdo que don Eugenio el día siguiente en la plática le dijo nada más, nunca he leído en mi vida a un funcionario público de ningún país que diga que está satisfecho con el presupuesto que le dieron. Nunca va a alcanzar, pues. Entonces es cuando viene la creatividad, viene el optimismo, viene todo lo que ya conocemos, ¿no? Así es. Oye, aprovechando, también nos está mandando saludos Juan Arturo Campos. El licenciado Juan Arturo Campos, muy, muy buen amigo, le mandamos un fuerte abrazo también, esperemos vernos pronto. Gracias, sí, ahí, en su casa. Así es, esperamos que nos reciba por primera vez en nuestra vida. Le digo que va a tener que adaptar ahí unas elípticas y unas bandas ahí para poder correr y comer para no sentirnos tan mal, pues, ¿no? Ya estamos viejos. Así es, pero de corazón no. De corazón somos... seguimos jóvenes. Sí, ahorita que comentabas el tema de las crisis, nada más agregar algo. Sí. Platicaba ayer con mi mamá, que me dice, pues yo toda la vida he vivido en crisis, en las crisis económicas desde los tiempos de López Portillo, de Azordaz, de Echeverría. Y me quedé pensando, es verdad, o sea, siempre hemos vivido en un tiempo de crisis económica, ya pasando un tema de finanzas y económico y de trabajo, ¿no? Entonces, pues tú como yo, nuestra generación, ¿no? Y ahora pues nuestros hijos lo están viviendo también, ¿no? Siempre va a ser cíclico esto, siempre, ¿no? Y en cualquier país, ¿no? Entonces, el decir a... cómo sobrevivir a una crisis o cómo darle valor positivo a una crisis, pues ya mejor es decir, cómo darle valor positivo a tu vida siempre.
Ese sería nomás un comentario que también quería hacer. Sí, de hecho, es lo que te comentaba hace rato, ¿no? Crisis no es la primera ni la última, es parte de la vida, o sea, tenemos que ir pasando por un proceso de cambio permanente y a veces el cambio es difícil. Sí, y lo que importa, Arturo, es el juego de largo plazo. Así No es es. un juego de 3 entradas ni de 4, sino es de 9 y a veces hasta de extra inning, ¿no? Entonces, eso también lo aprendí en los temas de bolsa, ¿no? En los temas de finanzas hay mucha gente y en la bolsa, ¿no? Que dicen, y eso sí me levanté los 4 libros principales de ese tema. Decían, no, es que mira, busca unas acciones de esto y otros, y ahora que anda el Bitcoin y que el Forex, etcétera. La única manera de ganarle a la inflación invirtiendo en bolsa es con dos cosas. Uno, diversificado, es decir, replicar a la bolsa, ¿no? Ya sea con acciones, y eso hay paquetes que te venden accionarios, ¿no? Que tenga todo, desde valores gubernamentales, valores privados, largo plazo, corto plazo. Esa es una, y llevarlo a toda tu vida. Y así, incluso tomando en cuenta la crisis del 29, de la 29, ¿no? El famoso lunes negro, ¿no? Hasta ahorita, si tú replicas la bolsa, le gana al valor de cualquier inflación. Entonces, el largo plazo, volviendo ahora a nuestras vidas, al tema de la crisis, es lo mismo, ¿no? Lo que vamos acumulando y lo que vamos haciendo en trabajo, en relaciones, en ventas, nos va a llevar al final a tener una vida ordinaria, placentera, llena de satisfacciones para nosotros y poder lograr las metas para nuestros hijos, ¿no? Que es lo que principalmente queremos todos, ¿no? Que nuestros hijos nos superen, vivan en un mundo mejor y heredarles, pues, una buena educación en todos los sentidos. Así es correcto. Fíjate que muy interesante esto que comentas, porque efectivamente sí, sí somos una especie en la que nos, por decirlo así, que por egoísmo muchas veces, ¿no? Nos centramos en lo que sentimos nosotros. O sea, yo siento esto, yo tengo este problema, yo, ¿no? Y dejamos de ver, de vernos en una comunidad, pues, ¿no? En una sociedad. Si nos concentramos nada más en lo pequeño y no vemos lo macro, ¿no? Pues vamos siempre a estar preocupados, ¿no? Porque siempre, en lo que estamos viviendo en el día a día, siempre va a haber situaciones que nos van a poner en aprietos, que tenemos que resolver o tenemos que asumir que no las vamos a resolver, porque también puede pasar. Mi abuelo nos decía, fíjate, yo, increíble cómo repercuten o suenan todavía esos consejos que me dio cuando él vivió, que decía. Decía, hijo, ¿para qué te preocupas? A ver, ¿puedes hacer algo? ¿Lo puedes arreglar? Y yo, pues, o no lo puedes arreglar, me decía, ¿lo puedes arreglar o no lo puedes arreglar, verdad? Pero, ¿para qué te preocupas? O sea, si lo puedes arreglar, pues, ¿para qué te preocupas? Y si no lo puedes arreglar, pues, ¿para qué te preocupas? Así es No te que preocupes. es lo mismo que la famosa oración de la serenidad, que dice, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y es una oración famosísima que se le escucha a toda la gente grande. Así es, definitivamente, y ahorita más, ¿no? Claro. Es muy cierto, y de hecho en el intro del tema del día de hoy también lo puse, o sea, es discernir entre esas dos cosas, o sea, hay que discernir entre si puedes o no puedes hacer algo Así es. para la situación. Entonces, si podemos hacer algo para resolverlo, pues abócate a resolverlo y deja de estarte preocupando. Y sabes Si qué, no puedes. así es. Y eso que estás diciendo tú ahorita se trata de intentar muchas cosas, intentar varias ideas, varios temas, ¿no? Nuevos
o temas que tú ya sabes que se están haciendo y tratar de mejorarlos, y al final la idea correcta te va a encontrar a ti. ¿Eso qué significa? Claro. Que obviamente, como decías tú, hay que aceptar a veces, que porque a veces buscamos algo y te estrellas, y bajo aquel lema decir, no, yo lo voy a lograr, y qué incansable, etcétera, y todo, se te puede ir la vida también. Entonces también hay que, hay que aceptar, ¿no? Y ver cuando, a ver, esto ya ahorita ya no me está funcionando bien y hay muchas otras cosas que estoy dejando de hacer, ¿no? Entonces hay que intentar varias cosas. Eso es bien importante, yo creo mucho en eso también. Sí, corregir el camino. Muchas veces estamos aferrados en ir por el camino que llevamos, y muchas veces pues hay que también aprender a usar la reversa y corregir, ¿no? Así es. Porque si nos aferramos a seguir, pues vamos a seguir obteniendo lo mismo. Como decía Albert Einstein, ¿no? Pues nos puede resultar... Es la definición de locura, ¿no? La persona que hace exactamente lo mismo obtiene ciertos resultados y lo sigue haciendo esperando otros resultados. Así es, no esperes algo diferente si sigues haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es algo que también yo trato en mis minutos esos que te digo de respiración y de meditación, ahora que lo veo así, sí pienso en esas cosas, porque muchas veces estoy aferrado en hacer algo en mi trabajo, de una manera en la que yo siempre lo he hecho, estoy aferrado a hacerlo así. Y me está dando problemas, estoy teniendo situaciones constantemente, me está dando dolores de cabeza. Entonces dices, a ver, espérate, ¿pero por qué tengo que hacerlo así? ¿Por qué no puedo hacer este o este ajuste? ¿O por qué no puedo ceder en esto? ¿O por qué no puedo escuchar a la persona que me está recomendando hacerlo de otra manera? Vamos intentando, como dices tú. Es intentar hacer las cosas de manera diferente para obtener un resultado diferente. Así entonces, es. Si ahorita los que nos están viendo están teniendo situaciones de estrés, de ansiedad, puede ser porque están haciendo las cosas de una cierta forma que los está llevando a esa situación. Entonces, intenten cambiar sus formas para obtener un resultado diferente, que obviamente puede ser diferente a la ansiedad, diferente al estrés, puede ser o un nivel menor también, ¿no? O sea, porque digo, a lo mejor vamos a tener una pequeña cantidad de estrés, ¿no? Pero ya no va a ser lo mismo estar arrancándonos los cabellos y y estar totalmente inmersos en esa situación de estrés y de dolor de cabeza y no sé qué hacer y ya no puedo ni pensar. Entonces, cambiemos, hagamos ajustes y vamos a ver cosas diferentes. Y se ve, Arturo, porque, por ejemplo, ayer reflexionaba, hay muchos de los amigos de mis hijos y otras personas, y tú lo ves pues, en las redes sociales, etcétera. Mucha gente está haciendo cosas, están creando y están vendiendo, lo has visto, ¿no? Sí. Desde un aderezo hasta una comida, hasta una mezcla, hasta joyería, etcétera. La gente está en movimiento y lo está intentando, ¿eh? No todos, sí. Obviamente, porque imagínate, estaríamos abrumados, pero sí se nota que esta crisis ha llevado a mucha gente a buscarle por todos lados, ¿eh? Sí. No sé si tú lo has percibido igual, pero, y estoy diciendo desde todas las edades, desde gente de 16, 17, 18 años, hasta adultos, obviamente, de nuestra generación, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Que le están buscando, y ese es el valor, y seguramente les va a ir bien, o por lo menos van a tener algo adicional a lo que ellos tienen, ¿no? Sí, he visto a emprendedores, mucho joven emprendedor y otros no tan jóvenes, pero, pero también están emprendiendo, fíjate. Que se animan a hacer cosas que tenían a lo mejor ahí en el tintero, como dicen, es un proyecto que tenían en stand-by, en hold, y lo tenían detenido porque, por X o Y, porque me falta esto, porque no tengo aquello, porque quiero que quede perfecto. Entonces, la situación a veces te obliga a hazlo, ¿no? Hay que hacerlo, y después vas cambiando y vas corrigiendo y vas mejorando, ¿no? Pero lo más importante es dar ese primer paso, hacer ese empezar a echar a volar ese proyecto, pues, y lo he visto mucho. Así es, y le diste el clavo una vez más, Arturo, porque lo importante es, lo voy a resumir en una palabra, es publicarte,
publicar esa idea, esa canción, ese libro, ese pensamiento, ese proyecto. Todos tenemos creatividad y estoy seguro que todos, toda la gente ya hemos pensado alguna vez, ay, yo sé, no sé, dibujar muy bien, ¿no? O a mí me queda muy bien la paella, o yo esto, etcétera, el otro, pero no se animan, ¿no?, a lanzarse con el proyecto. Y esa es la gran diferencia. Y yo creo que es el mensaje que nos debe dejar estos tiempos de crisis. Tienes que intentarlo, tienes que lanzarte, tienes que publicar lo que tienes dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, es la razón principal por la que no escribimos, no publicamos, no escribimos ese libro o no sacamos ese proyecto, porque tenemos miedo de publicarlo. Nos da pena, pensamos el qué dirán, se van a reír de mí, van a decir que yo esto, que el otro. Ahora sí que aplica el dicho de abuelita, ¿no? Pena robar y que te cachen, ¿no? O sea, cualquier otra cosa es, pues tú preguntas, ¿por qué me va a dar pena eso? A ver, esos que se ríen de mí, pues ellos me van a pagar mis sueños, van a pagar mi patrimonio, van a... Ellos, pues no, ¿verdad? Entonces, con permiso, ¿no? Y reajusta lo que tengas que reajustar, porque tampoco es tu necesidad de estar escuchando comentarios negativos, ¿no? Okay. Pero el tema es lo que dices tú, es publicar, es lanzar. Así es. Fíjate que, hablando precisamente de eso, este programa es un proyecto precisamente que yo tenía en stand-by. Ya había yo lanzado anteriormente algo similar que se llamaba Platicando con los Expertos. Claro, sí, lo recuerdo bien. Y había quedado en stand-by por X o Y, pues, ¿no? Yo decía, me falta aquello, me falta lo otro, me voy a esperar a hacer esto, quiero mejorar aquello, me voy a esperar. Y mucha gente me preguntaba, oye, ¿qué pasó con el programa? Estaba muy padre. ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y yo, no, pues espérenme, sí, sí lo voy a volver a hacer, pero no sé cuándo y así. Entonces, pues ahora a raíz de la situación, ya no quiero decir crisis, pero lo dije, a raíz de esto, pues dije yo, a ver, creo que este es el momento indicado para empezar, ¿no? Además, este formato nuevo, le cambié el nombre, ahora vamos platicando, etcétera, y es un formato en vivo, que a veces tiene algunos problemitas, ya vieron ahora, ¿no? Y ya me di cuenta que yo era el del problema, yo no sé, a lo mejor ustedes escuchaban todo bien, pero yo me escuchaba dos veces y estaba volviéndome loco aquí, decía algo y me escuchaba caer. Resulta que tenía abierto dos navegadores en la computadora, tenía, y estaba escuchando, ya cuando lo cerré ya se acabó el problema, ya no escucho. Bueno, dime disculpa nuevamente, yo sé que Te tocó, te estrenaste, Rafa, con el así es, tema en técnico. Vivo, siempre es en vivo, siempre es así. Hay esos riesgos, ¿no? Pero no es nada. Muy contento así aquí. Pero, pues te digo, este programa es un ejemplo de eso, ¿no? A mí me daba, inclusive el primer en vivo que hice, yo estaba nerviosísimo, sí, nerviosos poco, estaba, ¿qué es esto, no? Ya vamos a estar en vivo, y así, ¿no? Entonces, vas aprendiendo, te vas dando cuenta que esto es platicar, es ser tú mismo. Siempre va a haber gente que no le guste lo que estás haciendo. Bueno, pues digo, es opcional, no, pues, no hay obligación a que vean el programa, ¿no? pero como platicamos, pues lo haces por ti. Es un acto, voy a decirlo entre comillas, egoísta. Porque tú sabes que al hacer esto y al platicar conmigo, con Javier Sánchez, con Laura Sánchez, con todos los invitados que has tenido, va a haber una persona que le va a servir, y ya con eso vale la pena. Yo saco un video cada semana de algunas reflexiones, un video de un minuto, y yo sé que a lo mejor a 10 personas cada vez va aumentando, ¿no?, el número de personas, y eso ya te hace satisfecho, ¿no?, de lo que hiciste y de que lo intentaste y de que aportaste algo que de alguna manera a lo mejor es tuyo, a lo mejor lo escuchaste o lo leíste, y ya le ayudaste a alguien, y ya con eso vale la pena. Fíjate que sí, el programa realmente ese es el objetivo, es aportar valor valor platicando con personas que yo sé que tienen mucho que aportar. Tú eres una persona que te digo, yo soy de los que te siguen esos videos, no siempre comento, a veces los veo a la carrera, a veces los veo en el canal o a veces los veo en los enlaces que mandas por WhatsApp, pero sí, y hay algunos que me llegan, ¿no? Y que digo, ay, ahí te pongo algo, ¿no? Pero efectivamente... Así como lo estás diciendo, cada miércoles tengo 3 o 4 o 5 comentarios
de gente que particularmente le haya gustado ese video. Y por ejemplo, es bien curioso, ¿no, Arturo? Porque hace unas 2 o 3 semanas saqué un video sobre el tema del ladrón de la combi, ¿no? El que golpearon en la Ciudad de México, ¿no? Pero por algo que yo, obviamente, y el resumen de la reflexión era que no es pretexto, que no hay ningún pretexto para ponerse a robar a alguien, ¿no? Porque siempre va a haber millones de personas en una situación peor, y no se justifica el quitarle a los demás lo que es de ellos, ¿no? Y tiene más de 2,000 personas que lo han visto, ¿no? Y un montón de comentarios, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Porque es un resumen de todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Las otras personas que venían en la combi probablemente tenían una situación mucho peor que la que el ladrón. O sea, iban en una combi en la Ciudad de México a ciertas horas, seguramente a negocio, a trabajar, ¿no? Honestamente, vamos a pensarlo, ¿no? Entonces, ahí se prueba que por lo menos hay siete con el chofer, 7-1 es la proporción de la gente buena, por decirlo de alguna manera, o trabajadora, que tiene situaciones muy difíciles, y pues hay que sonarle, no hay de otra, ¿no? Con creatividad, con trabajo, levantándose temprano, en lugar de recurrir el camino sencillo, que es la criminalidad. Así es, así es. Y realmente, pues, digo, tampoco justifico a los otros que pagaron a golpes al ladrón, pero pues aprovecharon ellos y ahora sí que desahogaron todas las broncas atadas de a golpes, pobre. Fue una catarsis. Sí, ahora sí que se metió a la cueva del lobo ahí, el pobre, y cielos, le salió el lobo, ¿no? Pobre camarada, en serio, digo, yo no justifico sus actos, pero tampoco justifico a los otros, ¿no? Creo que ahí es muy complejo lo que pasó. Fue una situación que inundó las redes con memes y con una bola de cosas, vi muchas, ¿no? Que inclusive muchas que me dieron risa, si quieres tú, malamente, o no sé, también como que descarga uno, ¿no? El solo hecho de verlo, es muy, muy complicada la reacción del cerebro, porque estás viendo y a veces o te conectas de un lado o del otro, o sea, no sé, está muy, muy, muy intenso ese video, y cómo culmina, ¿no? Con el pobre, ladrón en el piso ahí todo golpeado, pero en fin, pasando a cosas más positivas, creo que bueno, este tema da para hablar largo y tendido, desgraciadamente pues traemos ahí justo el tiempo, ya estamos a 3 minutos de que se cumpla la hora y vamos a tratar de que los programas no pasen de la hora para que no para acostumbrarnos más que nada, ¿no? A ese horario. Y pues no me queda más que ahorita agradecerte nuevamente que estés aquí, que hayas platicado con nosotros, que hayas aportado. Ojalá hayamos logrado tocar alguna fibra por ahí de alguien que haya tomado algo positivo, que hayamos podido aportar algo positivo para alguien que nos ve. Y que les sirva, ¿no? Que les sirva en su vida, y no necesariamente nada más para una crisis o X o Y, para su vida en general. Algo que me gustaría hacer hincapié en ello es, si traen algo ahí en el tintero, por favor, háganlo. No estén esperando que las condiciones sean perfectas. Nunca lo van a hacer. Siempre va a haber algo que te falta. Háganlo ya. No pierdan tiempo. Nadie tenemos comprar la vida. Ahorita puedes hacerlo, ahorita hazlo. Así es, esa es la diferencia. Y bueno, también, como decía, ya concluyendo, ¿no? Te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar aquí, ¿no? Es en el clavo, ¿no? El nombre que le diste, vamos platicando, muy coloquial. Y pues como dice, ¿no? Al final, síganme, ¿no? Para seguir platicando, ¿no? Ahí en mis redes sociales, rafaelordui.com, el blog. Ahí en YouTube, ahí estamos también, y en Facebook, yo le acepto la amistad a todo mundo, la verdad, si no tengo restricciones, ¿no? Y ¿por qué? Pues bueno, porque se trata de crear redes, ¿no? Bien curioso, ¿no? Y así como último concepto, ¿no? Cuando empezó todo este tema de la pandemia, hubo gente que yo conozco que
que empezaron, ¿no? Empezaron a moverse, ¿no? De una manera legítima, negocios, ¿no? Y otras cosas, y se salieron de redes sociales, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy curioso porque pues ya en lo corto yo le decía, oye, yo creo que cuando estás empezando un negocio es al revés, ¿no? O sea, métete a todas las redes sociales que puedas, ¿no? Para que la claro. gente se entere y hables con ellos, ¿no? Pero bueno, sí. Es la personalidad de cada quien también. Hay gente que le va muy bien y todo y tiene una personalidad introvertida, ¿no? Sí. El chiste es complementarse con otros, ¿no? Pero bueno, eso es el resumen. Arturo, te agradezco de nuevo y bueno, pues estamos a la orden. Oye, Rafael, digo, si me lo permites, nada más cerramos. Antes de cerrar, me gustaría, porque ahorita de último momento llegaron un montón de comentarios. Saludos. Espero que sean buenos y saludos a todos. Algunos que se quejan ahí del YouTube. Ah, no es cierto, no. No, mira, Alejandro. ¿Quiénes son para bloquearlos? No, no es cierto. Ahí está, mira, Alejandro Rodríguez, saludos a ambos. Nuestro buen amigo Alejandro Rodríguez, mi paisano, le mando un fuerte abrazo. Esperemos pronto vernos. Buena plática. Muchas gracias, Alejandro, por vernos. Nos vemos pronto. El siguiente viaje, pinga. Dije que no iba a comentar nada de pingas, pero bueno. Espero que no nos estén viendo en Costa Rica. Ah, sí. Estamos en México, amigos. Aquí es otra cosa. Bueno, Pepe Leiva, saludos, Arturo y Rafa. Saludos, Pepe. Saludos, Pepe. Buen amigo Pepe con sus videos, muy buenos que manda también. Sí, cómo no. Beatriz, Elena López, saludos, comadre. Gracias siempre. Betty, siempre viéndonos. Betty, muchos saludos, Betty, esposa de Juan Arturo, grandes amigos también. Así es, y fan principal aquí del programa. Margarito Contreras, el famoso mago. El mago también, y comercial, la mejor panadería de Mexicali, pan Malinda, sin duda. Y no solo de Mexicali, sino que hasta en Guerrero Negro me encontré por allá el pan Malinda, y lo comenté con el sí, mago. Sí, muy recomendado, si no lo han probado, búsquenlo, hasta ahí en la cadena comercial más cercana, ahí cerquita de su esquina, ahí lo venden. No le quiero poner, no le voy a poner gol a ellos, porque no. mi madre, un tema muy muy bueno, dice. Saludos a la señora, saludos señora. Un gran hijo tiene usted. Ay, muchas gracias. Se la va a creer, no le digo. Dice a Margarito otra vez, saludos Arturo y Rafa, porque hace rato había saludado a Juan Arturo. Llegué poquito tarde, pero luego lo veo completo, o me lo chuto después, dice. Ya dijiste, mago. Todos ellos son potenciales invitados, Arturo, Ya ponles fecha, Cada uno tiene historias muy buenas, muy buenas. Así es, vamos a invitar ahí al licenciado Alejandro Rodríguez ahí para que nos hable de algo ya. Desde en las ligas mayores. Fernando Salazar, saludos amigos, excelente entrevista, muchas gracias. Un abrazo, amigo Fernando, también otro tipazo, muy, 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 muy buena persona. Y nos está viendo también José Ramón, muchas gracias. José Ra, saludos. Saludos al tremendo José Ra. Al chef. José Ra. Exactamente, chef, hemos visto ahí lo que ha cocinado y todo eso, es otra de las creatividades que salieron en la pandemia, excelente. José Ra. Sí, la verdad, sí, sigue por ahí, José Ra, muy bien, muy bien, luego nos vas a invitar, digo, ahorita no nos podemos ver, pero en cuanto se pueda, ahí nos haces tu platillo favorito para que nos convenzas y te apoyemos en la apertura de tu restaurante. Pronto en Sonora y Sinaloa, dice Margarito de Malinda, súper bien, allá para los que nos están viendo allá, mi familia de Hermosillo, allá en Sonora, van a pronto tener muy buen pan por allá. Pues eso es, éxito, nos dice Juan Arturo y Beatriz, nuevamente, muchas gracias a todos por vernos, Rafa, nos despedimos ahora sí. Gracias. Un compromiso. Amigos, muchas gracias nuevamente por vernos. Gracias, no me canso de decir gracias porque realmente hay que estar muy agradecido con las personas y con Dios. Muchas gracias por todo y pues nuevamente les pido que por favor le den like al video, compártanlo
Y pues síganos en las redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn y estamos en YouTube. Próximamente también ando por ahí viendo si creo una cuenta en Twitter, pero la verdad no le sé mucho al Twitter, pero bueno, es una red más que quiero ir aprendiendo. Síganos y nos vemos aquí el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, bye. Buenas tardes, adiós. Nos vemos. Bye.